Hello, good evening. Hello, everybody. Hello, good Hey, evening. hi, Wendy. Evening. Good night, yeah. Yeah, basically, you might say good night or good evening, as I told you before. Both of them are correct. But the one I use is good evening, okay? So ladies first, huh? Most of the ladies have the cameras on. That's really cool. Good evening is 6 or 7 at afternoon? What? Yeah, afternoon in that case is like from 12 to 6. 12? Afternoon. 6. Uh-huh. And good, good evening start from 6 all night. Evening. Evening. Good evening. Yes. So, good evening, everyone. Let me see. Porque solo las ahí está, las damas tenían las cámaras encendidas. Let's open the cameras, people. Bueno, Jorge Eduardo, Mauricio, Oscar, want to see your faces, people. There you go, got it. Hey, I like your shirt, Mauricio. That's really cool, Antonio. That's from the buyer, right? Thank you. Ah, buyer one, right? Yeah, that's cool. That looks nice. Okay, so. Let's start with the thing that we got for today. Let me see. I need to download the attendance list, and then we're going to start with the classes because we have a lot of information today. Just let me see. I think this is mine. Yeah. Bueno, vamos a comenzar con la lista de asistencias porque básicamente ahora tenemos mucha práctica por hacer. Tenemos ciertos temas que cubrir, como la tercera persona de la de los verbos. We didn't do that yesterday. We have now a questions introduction, okay, in first person and third person using simple present, que es una información un tanto, no compleja, pero sí que requiere un poquito de práctica. Entonces, para abarcar esos temas ya de lleno, vamos a comenzar. So, first thing I'm gonna do is like to pass the attendances. Remember, if you are here, say present, okay? Let me see. Catherine Dinora. Catherine Dinora. Ah, yeah. Present. Thank you, Catherine. I saw you there. Haciendo las cosas. Okay, okay. Catherine Daniela. I think she's not connected yet. Okay, Catherine Daniela is not here. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Let's see. Brenda Carolina. Brenda Carolina. Okay, not here yet. Wendy Maribel. Present. Thank you, Wendy. Let's see. Brian Javier. Brian Javier, are you there? Let's see. Not here yet. Okay. Ada Karina. Ada Karina, let me see. I think it's not here yet. No, it's not here. Okay. Let me see. Just wait a minute. Elias Daniel. Elias Daniel, are you here? Okay, not here. Let's see, Sandra Beatriz. Sandra Beatriz.
Okay, not here yet. Claudia Verónica. Present, teacher. Okay, thank you, Claudia. Let me see, Mauricio Ernesto. Present. Okay, thank you, Mr. And Mauricio Antonio. Present. Thank you. Let's see, Ana Beatriz. Present. Okay, thank you. Let's continue with Rosa Aminta. Present. Okay, thank you. Thank you. Give me a second. Braulio Ernesto. Braulio Ernesto. Creo que él se iba a conectar un poquito tarde, teacher, porque iba a salir algo tarde de trabajar. Ah, bueno, perfecto. Entonces, gracias por la información. Let's see, Carlos David. Present. Okay, thank you, mister. Let's see, Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, mister. Esther Abigail. Esther Abigail. Let me see if I can see Esther Abigail here. Okay. Okay, Daniela. I'm gonna put it that in the list. Let me see. So no Esther Abigail here. And Claudia Margarita. I saw Claudia. Ah, yeah. It's in here. Claudia Margarita. Present. Thank you, Claudia. Let me see. So we are going to start now with the information I told you that we have for today. Let me see, I'm going to share this. Vamos a presentar. Vamos a compartir pantalla. There we go. Can you see my presentation? ¿Pueden ver mi presentación? Yes. Just confirm. Yeah. Okay. Yes. Right. Yes. Okay, thank you. Thank you. Yes, I just need that. You reconfirm that information. So just give me a second. My cat is getting crazy. I just need to... let me see. I'm gonna move it. Move it on. Wait a minute. Who's the one that is talking? Brian? Who's the one is talking? Hi, teacher. Good night. Oh, yeah. Present. Okay, good night. Let's see. This is the one that is talking. Okay, stay there. Stay there. Just give me a second, okay? My little cat is getting crazier. I need to handle this. Just give me a second. Okay, I'm sorry for that. Me siento, pero mi gatito se estaba poniendo medio loquito. Okay, so this is the topic for today. We got the yes, no questions and short answer. That's the main topic that we are going to be talking about today, okay? Now, let's move on. Let's remember that we were doing some important things yesterday. We were talking about positive and negative statements using simple present, okay? That was the topic for yesterday. Now, this is the agenda that we're gonna have today, okay? Let's start with some short feedback from the previous class, the class from yesterday, okay? That I told you we were practicing the positive and negative statements, okay, using the structure appropriately. Now we got third person introduction. Ahora vamos a tener básicamente la introducción de cómo formar oraciones en tercera persona, que sean afirmativos y negativos, okay? How to use that. Then we're gonna have just no questions and short answers using simple present.
That's the information that we got for today. Okay. And we got activities in the manual. Okay. Toda estructura que vayamos practicando y vamos conociendo acá, la vamos a ir a practicar en el manual. How come? By doing the activities. Haciendo las actividades que ahí tenemos. Okay. That is really, really important for you to practice. That's pretty much the agenda that we got for today. Eso es básicamente lo que vamos a hacer este día. So I hope we can have a good way of retention in this type of activities that we are going to do. Okay? So let's continue with this information. Vamos a continuar entonces. Okay? Just keep in mind that, okay? That yesterday we were talking about simple present in affirmative and negative statements. Now, a volunteer. Necesito un voluntario. A ver, quiero que me digan qué es lo que yo necesito para hacer una oración en negativo, according to the sentences that we were practicing yesterday. De acuerdo a las oraciones que estuvimos haciendo ayer. What do we need? ¿Qué realmente necesito? Las que estuvimos haciendo con los verbos. Yeah, it might be, con los verbos, las normales. Okay, si yo digo una oración en simple present, I watch television. Yo veo televisión. I watch television. Ahora, ¿cómo puedo transformar esa oración positiva en una oración negativa? How can I do that? Con el auxiliar do, pero un apóstrofe y una N y una T. Don't. Ah, perfect. O oh, bueno, depende si es la tercera persona ya, pero no la hemos visto. That's another one. Yes, esa es la que vamos a ver ahora, este día. Very good. Thank you, Wendy. Now, Claudia Margarita. Hello. Con respecto a la información que Wendy dio, si yo digo, I watch television, can you please make that sentence into negative? ¿Podría transformarla en negativo? Let's see. I don't watch TV. Okay, I don't watch television, okay. There you go. So, en ese caso, recordemos, el auxiliar en negativo suele ir después del subject, okay. Si yo digo I y luego y ahí, tiene que ir el don't para hacer la negación. Y luego, después de la negación, después del auxiliar plus not, entonces colocamos el verbo principal que indica la acción de la que estamos hablando. Example, si yo digo, I play the guitar. So the negative one, let's remember that is going to be, I don't play the guitar. Okay. Solo lo que vamos a hacer es colocar el don't entre el subject, en este caso sería el sujeto, and the verb, y el verbo. And that's it. Okay. We got the sentence into a negative one. Okay, now let's keep going with this information. Let's see. Let's start with simple present verbs for he, she, okay, in this case, and let me see, and it, okay, and singular nouns. There's a comma missing in there. Me faltó una coma en esa antes del it. Okay, let's keep going. Ahora lo que vamos a ver es las reglas de algunos verbos, de la gran mayoría de verbos, cuando llevan una S en tercera persona, ¿ok? Cuando llevan ES y cuando sufren otro tipo de modificación. Talking in simple present, ¿ok? Acá, mientras yo esté explicando, si a usted no le queda claro algo, por favor, avísenme. And we can do some extra examples, ¿ok? Because this is really, really important for you to remember, ¿ok? Let's see. Take a look at this picture. Teacher, I got here. Yes. In singular, are. Yep. Yes, ma'am. Ah, yeah, yeah, yeah. Let me see. The thing is that I have been with some misspelling. Let me see. I'm gonna write down that one. Yeah, and the comma was in here. Es que creo que no me guardó varios cambios. This thing. I was checking. Let me see. Yeah, singular. Thank you. Now, let's see in here. Okay? thank you. Thank you, actually. Sí, si se fijan algo así, just let me know and I will correct it, okay? Take a look at this picture. Look, we got spelling rules and we got examples. Ahora, estas son unas reglas muy importantes que tenemos que
tener en cuenta al momento de escribir oraciones en tercera persona utilizando el presente simple. ¿Okay? Estas nada más aplican para las terceras personas. ¿Okay? Estamos hablando de he, she, and it, de las tres, de esas tres. Ok, let's see. So, tenemos los spelling rules y tenemos los ejemplos, que serían los verbos. Esos son unos verbos así at random that we got in there. Okay. Let's take a look at that. It says, with most verbs, add S. With most verbs, add S. ¿Qué significa eso? Con la mayoría de verbos en tercera persona, se le agrega una S al verbo cuando estamos elaborando una oración. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo mencione el nombre de una persona, just in singular, like Daniela, like Oscar, okay, like Mauricio, okay, y luego digo el verbo, ese verbo generalmente tiene que llevar una S, y no necesariamente estamos hablando de algo plural, sino que es una regla que a mí me indica que yo debo de colocar esa S. Example, we got live, lives, so you see, lives. We got an S. We got sit. Sit. Then the third form is sits. We got the S. Then we got stay. Stay. In third person, it has to be stays. Stays. One example using sit. El verbo más sencillo de esas tres creo que sería sit. What is it? Do we remember what is it? Sentarse, exactly, o sentar. There you go. So, what is the way that we can put this verb into the context? For example, if I say, let's see, Daniela, no. Listen up. If I say, I sit on a chair, I sit on a chair, okay? No me siento sobre una silla o en una silla. Now, sit sin S. Ahora bien, si yo menciono una tercera persona, like Daniela sits, listen up, Daniela sits on a chair. So that is very different, okay? That's really different. Why? Because we are putting up a third person. Let me see, I got a message in here. Okay, I'm sorry, I'm just giving a message to the group. So, in this case, we just add the S. En este caso, simplemente agregamos la S en la tercera persona. So, if I say, Oscar stays connected. Oscar stays connected. So, el verbo stay, que significa permanecer, by the way, tiene que ir con la S. Okay. Cuando ya menciono un nombre en singular, okay? That's the idea. Más adelante voy a poner algunos ejemplos. I got some examples in this, using this type of things. Now, take a look at this. Cuando el verbo, hay algunas excepciones. Listen up. Cuando el verbo, vamos a comenzar con el último verbo que tenemos ahí, stay. Cuando el verbo termine en Y, listen up. Cuando termine en Y, pero antes de la Y está una vocal, como en este caso, stay, no se modifica más que simplemente agregar la S. ¿Okay? Simplemente agregamos la S en tercera persona. Cuando el verbo termina en Y y antes de la Y va una vocal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y va una consonante? Entonces no se coloca S. ¿Ok? What do we do there? Hay una regla que me dice que cuando termina en consonant plus Y, en consonante más Y, se tiene que eliminar la Y. ¿Ok? Se tiene que eliminar la Y y se le tiene que agregar la I latina, la I de puntito,
y luego ES. Entonces ya no va, aquí tengo unos ejemplos, ya no es try, try es la pronunciación de ese verbo. En tercera persona ya sería tries, tries. ¿Sí ven? Cambió la Y por la I normal y se le agregó ES adicionalmente. ¿Ok? Luego tenemos el otro verbo que es carry, carry. ¿Ok? ¿Sí ven? Se le elimina la Y y se coloca IES, interperson. Examples. Let me see, I can say. Mauricio Antonio tries, let's see, tries his computer, okay? Or tries a new job, okay? Try means intentar, okay? Carry means llevar. So, I can say, let's see, Oscar carries some papers. Oscar lleva... Okay. Algunos papeles. So you see, en este caso, ya no uso el verbo normal, okay, sino que, ¿qué sucede? Le agrego IES cuando hablo en he, she, and it. Si yo digo, she tries a new dress. She tries a new dress. Ella se prueba, okay, otro vestido. So in that case, look at that. I don't say try. I said tries. So estoy incluyendo ahí la IES. That in English is IES. That's the rule. Y eso es una regla ya establecido. Cuando utilizamos he, cuando utilizamos she, cuando utilizamos it o un nombre propio. Okay? Siempre y cuando todo sea en singular, el verbo sufre esa modificación. Y siempre y cuando también el verbo termine en Y y antes de la Y haya una consonante. ¿Ok? Don't forget, no olviden esto. Si termina en Y y antes de la Y va una vocal, simplemente agregamos una S. Si termina en Y, pero antes de la Y va una consonante, entonces sufre la modificación. Eliminamos Y y agregamos I. Y luego ES, okay, to the third form of the verb. Now, hasta acá. Do we have any question? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Because this is just part of the process. And then we're going to do some examples. Teacher, la verdad en este aspecto sí me confundí un poco. Okay, let's see. A ver, ¿en qué parte estamos confundidos acá? Por ejemplo, eso que dijo de la Y, el cambio de las letras, eso. Ajá. Now, listen, en este caso acá, tenga en cuenta algo. La mayoría de verbos se le agrega S en tercera persona cuando estamos hablando en presente simple. And I'm doing that in Spanish because I need to be clear. Now, ejemplos, ¿cómo así? Si yo digo el verbo send, de los verbos que estuvimos practicando ayer, send, enviar, ¿ok? Si yo digo, I send a text message, yo envío un mensaje de texto, I send a text message. Ahora bien, si yo lo quiero hacer en tercera persona y yo digo, she sends, y ahí el send le agregó una S, ¿ok? She sends a text message. Ella envía un mensaje de texto. So you see, entonces a ese verbo send, yo le agrego una S, porque eso me dice la regla gramatical, que lo haga. Ok, pero hay algunas excepciones en las que no se le agrega simplemente una S. Ok, no en todo se le agrega una S. Tal es el caso, decía, de aquellos verbos, escuche bien, de aquellos verbos que terminan en Y, ¿ok? Como letra final, pero antes de esa Y va una consonante. Tenemos dos verbos de prueba acá. Tenemos try y tenemos carry. Los dos verbos terminan en Y, ¿ok? Both of them end in Y. Pero ¿qué sucede antes de esa Y? Tienen una
R. ¿Ok? Entonces, es una consonante. ¿Qué hacemos ahí? La regla me dice que cuando este verbo es así, entonces lo que hago es, en tercera persona, cuando utilizo he, she, or it, elimino esa Y. Y esa Y yo la cambio por I normal. ¿Ok? Por I normal. Y aparte de agregarle la I normal, le agrego ES. Le agrego ES. So you see, tenemos try, verbo normal, tries, verbo en tercera persona. Cuando utilizo he, she, or it, tenemos carry, carries. Ya es verbo de tercera persona. ¿Ok? Aquí, digamos que lo bueno es que ya está establecido qué verbos son los que sufren modificaciones, qué terminaciones de verbos son. ¿Ok? Eso es lo bueno. Por ejemplo, si usted sabe que encuentra un verbo que indica acción y ese verbo termina en Y y antes de la Y va una consonante, y si usted quiere hacer una oración con ese verbo, usted sabe que ese verbo le tiene que quitar la Y y agregar IES en tercera persona. ¿Ok? Pero también hay otra cosa, que si ese verbo, vaya, si hay un verbo que termine en Y, pero antes de esa Y no está una consonante, sino una vocal, entonces no sufre esa modificación. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente le agregamos una S en that's it. Tal es el caso del último verbo de la primera línea. ¿Ok? Dice stay, verbo normal, stays, ya el verbo en tercera persona. Simplemente, ¿qué hacemos? We add an S. Agregamos una S. ¿Ok? And that's all we gotta do. Y es todo prácticamente lo que hacemos. Ahora, Catherine, ¿me di a entender? ¿O hay algo todavía que estamos ahí que no comprendamos muy bien? Oh, sí, teacher. Ah, ok, perfect. Okay. Cualquier cosa, pregúntenme, por favor. Okay, for the rest, para los demás, ¿vamos bien hasta acá? Are we understanding this? ¿Vamos comprendiendo? Okay, I guess we are understanding everything. Okay, cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber. So, let's see. Entonces, dice acá, ending in consonant plus Y, change Y to I and add ES. Recordemos, toda terminación de verbo que esté en consonante más Y, cambiamos la Y a I y luego agregamos ES. ¿Okay? En estos son pocos los verbos que tienen esa terminación, así que no va a haber mucho problema. Luego, tenemos otro caso. Que esto sí, listen up. By advice. Esto es a modo de consejo. Look, if you want to keep practicing English, si queremos continuar y ir ya viendo cómo hacemos oraciones gramaticalmente correctas en presente simple, y si vamos a continuar en el proceso, estas terminaciones sí les recomiendo que se las aprendan. Why? Porque estas son las que ustedes van a necesitar más, por así decirlo. Y dice así, verbos que terminen en S, escuchen bien, en S, en Z, en CH, o X, ¿ok? Y también agreguemos verbos que terminan en O. ¿Qué sucede cuando los utilizamos en terceras personas? Les agregamos ES. Ya no les agregamos una simple S, sino que les agregamos ES. ¿Ok? Ya es ES en tercera persona. Tal es el caso del verbo que termina en S que tenemos acá. Miss. Miss. Aquí está actuando esta palabra como un verbo. ¿Ok? ¿Okay? ¿Qué significa qué? ¿Qué significa miss? MC. To remember. Extrañar. There you go. Very good. Yes. Significa extrañar. Okay. Miss. Like como cuando una personita le dice a la otra, I miss you. Okay. Like te extraño. There you go. Más de alguna vez la hemos utilizado todos, ¿verdad?
Y esas caritas sonrientes me lo confirman. There you go. Now, so, miss, so in that case, miss, okay, is the verb, normal. Now, in third person, ¿qué hacemos en tercera persona? No ponemos el verbo miss así, nada más. Le agregamos la E y la S, okay? So, in this case, how is the sentence? So, I can say that, as an example, let's see. So, I can say, Ana Beatriz misses her children. Ana Beatriz misses her children. Ana Beatriz extraña sus hijos. So, you see, en ese caso, ya estoy utilizando el verbo en tercera persona. Si no quiero utilizar el nombre propio, yo puedo decir, she misses her children. Okay? She misses her children. So in that case, I'm using third form. So in that case, it's very different in comparison to first person. I can say, I miss my wife. I miss my wife. Okay. Mauricio Antonio miss his dog. So, miss, verbo normal, okay? They miss, okay, their friends. Ellos extrañan sus amigos. So, you see, ¿cuándo vamos a utilizar este cambio? Simplemente en tercera persona. Just keep that on mind, okay? So, en este caso tenemos, let me see, for example, miss, misses. Bus, buses. By the way, what does bus mean? ¿Qué significa teacher, bus? Teacher, estoy de nuevo, teacher. Ya me conecté. Ah, ok, ok. Thank you. Gracias por reportarse. Let me see. Now, what does bus mean? ¿Qué significa bus? That's a verb. ¿Alguien sabe qué significa bus? Zumbido. Ese es como nombre, exactly, like zumbido. But in this case, it's like, como verbo, es como sonar o zumbar, okay? That's the verb, as a verb. Now, we got the verb catch. Si ven bus, termina en Z. Catch, termina en CH, okay? Catch. So, what do we do there? Catches. We add the ES, okay? Catches. By the way, what does catch? What is atrapar. Catch? Atrapar, exactly, right? That means atrapar. That's catch. Then we got fix. Fix means reparar, okay? Like fix a computer, fix a problem, como reparar una computadora, okay? Or anything else. So in that case, la palabra, el verbo en este caso termina en Z, I mean en X. So in that case, what do? In third form, agregamos ES, in third person. Okay, fix, fixes. Okay, ¿tenemos otros verbos con CH? Yes, we got another verb with CH. Por ejemplo, el verbo watch, ver. Okay, watch television. Ver televisión. So in that case, I can say she or he watches television. Él ve televisión. Ella ve televisión. Okay. So in that case, I use the ES. Ahora bien, exceptions. Yo no lo tomo como una exception. Yo lo incluyo en esa lista todo aquel verbo que termina en O. Tal es el caso del verbo do. El que estábamos viendo como verbo auxiliar ayer en negativos. So, go, termina en O, verbo ir. Go, goes, tercera persona. Do, okay, que significa como verbo hacer. Does, ya es la forma de tercera persona. So, hasta la pronunciación cambia. Do, verbo normal. Does, verbo en tercera persona. Okay. Do that. Like in Spanish, like do that. No, but in that case, it's like do, first person,
Second person, plural, that's third person. When I use she, he, and it. Just keep that on mind. Now, up to now here. Hasta ahora, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a estas reglas? Solamente en el AGS. Igual también cambia de pronunciación, como dijo, a misses. Si es miss, en el otro cambia misses. Y así sucesivamente. Yes, yes. That changes just in pronunciation and structure. We got miss, misses. Bus, buses. Catch, catches. Fix, fixes. Okay. Ahora bien, ¿qué sucede con el resto de verbos? Los demás verbos simplemente le agregamos una S y ahí está. Entonces, estas son las reglas principales, por así decirlo, de las terceras personas que debemos de tener presente, porque son las que son de manera un tanto diferente, ¿ok? Pero de ahí todo verbo termina en S. Yes, dígame. I have a question. Yes, tell me. Los verbos que terminan en SH también, ¿verdad? En SH. Ajá. Like wish, yes, wish. It also applies, yeah, mm-hmm. CHSH, that's correct. Okay. What's the meaning, fix, reparar? Yes, reparar, that's the meaning. Thanks. That's the meaning, okay. Una pregunta. Yes, tell me. Tree, ¿es árbol? Yes, tree. Tree, yes. T-R, okay, E, three. E, right? Tree. Porque no la escuché, como me ingresé después. Ah, no, you're talking about the verb? Ah, no, yo creí que me decía tree de la palabra tree, pero de T-R-E-E. Eso sí es árbol, okay? Now, this one is T-R-E, tree. Ah, no, en este caso la pronunciación es try. 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 Yes. Okay. Este es un verbo. Pero es significado siempre es árbol. No. Aquí ya no es árbol. No. No se le asemeja. En este caso, hasta la pronunciación. Es try y significa, como verbo, significa intentar. Intentar, ok. Yes, intentar. Try. Significa intentar. Gracias. Yes. Solo tome en consideración que para mencionar árbol, árbol es como cuando escribe el número 3 en letras, tree, solo que sin H, T-R-E-E, okay. T-R-E-E, tree, es árbol. Ahora, three, like number three, is T-H-R-E, okay. En ese caso, T-H-R-E. Yeah, double E, actually. So that's try, the difference. Dijo, mencionó algo como para ropa. No, o escuché mal. Try, yes. Significa intentar y también tiene el significado de probar. Try on, like probar ropa. Yeah, like when you go to buy clothes, okay, and you want to try on a blouse, try on a jean, okay, or something like that. Any other question? ¿Alguna otra duda que podamos tener con respecto a estas estructuras? ¿Estos cambios que tenemos? And her person? Sí, le escucho. Pero le escucho. Okay, okay, mister. Yeah, I got it. Gracias. Me dice el significado de bus. Bus? Bus. Okay, bus significa tumbar o sonar. That's the meaning of that verb, of bus. Okay, thank you. Okay, you're welcome. There you go. So if there's no more questions, let's continue. Si no tenemos más preguntas, entonces continuemos. Okay, because we got a bunch of lists. Of these things. Third person examples, okay? Look at this. This is taken from the manual, okay? This is just taken from the manual. Ahora acá ya las tenemos en contexto, utilizando algunos verbos, okay?
This is like the most common one. Entonces, estos verbos son los más comunes, por así decirlo, con los cuales podemos estar practicando. Si ven, la mayoría de ellos llevan S nada más. ¿Cuál es el único que cambia? Hay uno que cambia ahí. Creo que ya lo han de haber identificado, que los que están en negrita. Carries, exactly. Entonces, ¿cómo sería o cómo será el verbo normal? ¿Ah? Simplemente, si vemos en la terminación es IES, carries. Okay? So, en verbo normal, a mí me da la pauta con la regla que me dice que tengo que hacer el cambio, entonces que el verbo normal simplemente es carry. Okay? Después de la doble R, colocar la Y. And that's it. Carry. Okay? C-A-R-R-Y. Ese sería el verbo normal. Okay? That's the way how we work with this. Let me see. Claudia Verónica, can you please read the first example? Léame el primer ejemplo, por favor. To make many phone calls. Very good. Thank you. She makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas telefónicas. Okay. There you go. So if you see, the verb make got the S. El verbo make, ahí ya lleva la S. Mauricio Antonio, read the second one. He carries boxes into the truck. Okay. She carries boxes into the truck. Okay. Ella lleva o acarrea cajas al camión. Okay. Into significa dentro de. So, en este caso, para no colocar bien así como literal la traducción, es boxes into the truck, cajas en el camión o dentro del camión. Okay. So, if you see, carries is the verb and suffers the change. Now, Brenda Contreras, can you please read the third one? Cindy sent reports to other companies. Thank you. Cindy sends report to other companies. So in that case, ¿cuál es el verbo? Tenemos el verbo send. Okay. ¿Por qué lleva la S? Simple, because it is third person. Porque estamos hablando de una tercera persona. En este caso de Cindy. So we say, Cindy sends reports to other companies. Okay. We just add the S. Let me see. Let's continue with the next example. Daniela Chinchilla, help me out reading the next example. It helps workers be on time. Okay, thank you. It helps workers be on time. Okay. Now, that is into a situation. En este caso, el it se refiere no a algo que no tiene vida, sino que estamos hablando de ahí, de una situación que puede generar algo en el trabajo. Dice, it helps workers be on time. Eso, por así decirlo, o ayuda a los trabajadores a estar a tiempo en el trabajo. ¿Okay? Podríamos estar hablando de una situación, like, como en este caso la mayoría de trabajos, que puedan haber, por ejemplo, un reloj marcador, ¿okay? Que usted pone su huella y ahí le indica la hora de llegada, de entrada a su trabajo. So, puede decir, it helps workers be on time. Ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. ¿Okay? Entonces, ahí necesariamente, no necesariamente estamos hablando de algo inanimado, sino que de una situación o de algo. ¿Okay? Por eso utilizamos it. Siempre y cuando estemos hablando no de varias situaciones, sino una en particular, ¿ok? Una en particular. That's the way how we use it. Okay. Now, en este caso, another example. Supongamos que la lista de asistencia, el pasar asistencia tres veces, in this class, eso ayuda a que los estudiantes estén a tiempo. So, I can say, it helps the students be on time. So, en este caso, el it se refiere a la lista de asistencia o a la asistencia que yo paso. So in that case, we can use it. Okay? And the verb with the S.
helps. Now, let me see. We're going to read the last example. And Ana Beatriz, help me out. Do that, please. My boss talk about the new rulers. Okay. Rules. Rules. Very good. Now, el verbo allí es talks. Talks. Okay? That's pronunciation. Okay. Talk. Solo con pronunciación de la K al final. Talk. Verbo normal. Okay? Verbo normal. Listen. Talks. Verbo en tercera persona. So, esa S tenemos que pronunciarla bien al final del verbo cuando estamos hablando en tercera persona. I talk a lot. Yo hablo mucho. I talk a lot. So, ese verbo ahí no lleva S. Pero si yo digo, let's see, Claudia Margarita talks a lot. So, Claudia Margarita habla mucho. So, you see? So in that case, the verb got the S. Entonces el verbo lleva la S. As this example, it says, my boss, mi jefe, talks about the new rule. Habla sobre las nuevas reglas. Okay, probably the rules from job. So I see Brenda. Ajá, se está durmiendo Brenda. Let me see. Let me see. So in this case, taking in consideration these verbs, are we clear with this? ¿Vamos comprendiendo ahora cómo funcionan los verbos en tercera persona? ¿O hay algo de estos ejemplos que tengamos dudas? Just to clarify, right now. Do we have any question? Or are we okay with this? Everything is okay. Okay, perfect. Ah, that's what I wanted to hear. Okay, so if everything is okay, now let's do this in negative statements. Okay, now listen up. ¿Se acuerdan que en primera persona, cuando negábamos algo, decíamos don't? Don't. ¿Por qué? Porque el verbo es do. El auxiliar. Ahora, ¿qué sucede cuando negamos en tercera persona? Ese do ya lleva el es, okay, la e y la s incluida. Entonces, ese do se transforma en does. Okay. So, en ese caso, that changes a lot. En ese caso, ya aquí cambia completamente la estructura. ¿Por qué? Look. Como ya el verbo auxiliar toma básicamente la forma de la tercera persona en negativo, ya no hay necesidad que el verbo principal vaya con el cambio de la S. Entonces, el verbo principal en formas negativas nada más va a ir de manera normal, no va a sufrir ningún cambio. ¿Por qué? Porque el cambio ya lo ha hecho el verbo auxiliar, que en este caso antes era do, pero ahora es does en negativo. So, en este caso decimos doesn't, que ya sería la palabra completa contractada, el do, ¿ok? Más el es, que ya sería does, más el not en negativo. So, does plus not, doesn't. Y ahí está en uno solo. Y el verbo ya está de manera normal. Ya no hay necesidad de agregarle una S. Okay. So I can say, she doesn't make any phone call. I mean, many phone calls. She doesn't make many phone calls. Ella no hace muchas llamadas. So, in that case, ya la oración está en negativo. Pero si ven, el doesn't es el que sufre la, digamos, transformación de la tercera persona y el make ya no es necesario modificarlo. O sea, el verbo ya principal no se modifica. Eso solo sucede en negativo.
All right, let's see. Carlos David, help me out reading the second example, please. Ayúdeme a leer el segundo ejemplo. Okay. Is he doesn't carry books into the truck. Boxes, actually. Boxes. Yes, thank you. So let's see. He doesn't carry boxes into the truck. So, el mismo cambio. Doesn't es el que ya sufrió el cambio de la tercera persona. Ok. Y entonces el verbo carry ya no hay necesidad de modificarlo como en la oración positiva. Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahora? Are we clear o tenemos alguna duda? Okay, that's pretty cool. So nobody has... una duda. Okay, tell me. Yes. No sé qué significa carry boxes. Ah, carry. Carry means llevar. El verbo carry significa llevar. Boxes es cajas. Box. Ah, okay. Entonces sería, box, él nos lleva cajas al... camión. Al camión, ajá. Yeah, into the truck. Okay. Yes. Sí, box, solo B-O-X, caja, una, solo una, box. Pero cuando ya le agregamos ES ahí el nombre, entonces ya es boxes, cajas, ya es plural. Eso de los plural nouns, creo que lo vamos a ver más adelante. So this is going to be kind of interesting. Now, let's see who can help me out reading the next example. Jorge Eduardo. Una consulta, teacher. Okay. Al mismo tiempo. Yes. Entonces, todos los verbos, cuando se usan en negativo, los verbos se van a mantener como primera persona, como el verbo original. Exactamente. Y doesn't va a absorber la el cambio, esa S o esa S que se le añadía. Exactamente. Exacto. En todos los negativos, el único que va a sufrir el cambio es el auxiliar. Y que en este caso sería ya la palabrita doesn't. Ya el verbo original auxiliar es do, pero como en el caso de la tercera persona se le agrega la E y la S, entonces ya es does el verbo. Entonces a ese does unido con el not ya queda doesn't. ¿Ok? Yes. Y ya el verbo, ya no hay necesidad de volver a hacerle otra modificación al verbo principal. So, queda de manera normal. ¿Ok? Yeah. Yes. Just keep that in mind, que solamente sucede en los negativos. Este tipo de cambio. Yes. Let's see. By the way, read the next example. Cindy doesn't send report to other companies. Okay, thank you. Cindy doesn't send reports to other companies. So in that case, si ven, aunque la palabra reports está en plural, reportes, no estamos hablando de los reportes, sino estamos hablando de quién, de Cindy, de la acción que hace Cindy. Por eso es que es third person. Y ahí no es un plural, sino una tercera persona. There you go. Now let's keep going. Brenda Elizabeth, help me out reading the next one, please. I doesn't send help what car be on time. Okay, let's see. Vamos a leerla una vez más, Brenda. Okay, va a repetir después de mí. It doesn't help workers be on time. Okay, very good. Just keep that in mind. Yes, keep that in mind. That's B. Now, it doesn't help workers be on time. So, ahí ya tenemos la oración en negativo, ¿ok? Utilizando el does plus not. Oscar, read the next one, please. My box doesn't talk about The new rules. Rules. Repeat. Rule. There you go. Very good. Yes.
My boss doesn't talk about the new rules. Okay, thank you, Oscar. So in that case, estamos hablando de quién ahí? My boss, mi jefe. Okay. Even though we got in there my, it means that we're talking about a third person. Ahí estamos utilizando un possessive adjective, okay, con esa palabra. Pero aún así, la forma es de tercera persona. Okay, when we talk about my boss, it's an extra person. Bien, entonces, no questions up to now. No tenemos preguntas hasta ahora. Everything is clear. Todo está claro. Okay, I think everything is clear. So, creo que todo está claro. Let's see. I think. I'm gonna open up. Let me see. Because we need to move on with third person. Let's see, and questions. Bien, creo que vamos a trabajar en el manual con algunos ejercicios utilizando es antes de pasar a la forma de preguntas, porque no los quiero confundir al momento ya de que hagan los ejercicios. Let's see. I'm gonna put in here the manual. So take out your notebooks because we are going to need them. Vamos a ver. Let me see. Just give me a second. I'm going to open up the manual in here. Let's see. I will show you up. What is the page that we are going to be working? Just give me a second. Está cargando el PDF. Let's see, it is loading. All right, let me see. Before it thinks it loads, antes de que cargue el PDF, porque está cargando un tanto lento. ¿Se acuerdan que ayer les dejé unas oraciones que las hiciera? Did you do them? ¿Las hicieron? Yes. Okay. There you go. Thank you. Yes. Thank you. Bien, en lo que me cargue el PDF para que comencemos los ejercicios, vamos a leer esas oraciones que traen. Let's see. Let's start with Ana Beatriz. I want to hear those sentences, Ana. I do shower in the morning. En ese caso, eliminemos do y coloque el verbo take. I take a shower in the morning. Yes. Take a shower in the morning. I work on a report every day. Work reports every day. Ah, okay, very good. Yes, that's in plural. I have fruits for breakfast. I do comer fruta. No, en ese caso sería el verbo eat. I eat fruit. Eat breakfast? Very good. Yes. I eat fruit and breakfast. Yes. I close production orders. I close production orders. Ordenes de producción. Ah, order. Orders. Ah, okay. Very good. I listen to music. Okay. Very good. Thank you, Ana. Let's see, Wendy Maribel. Okay. No sé si están bien. I get up. Okay. I take a shower. Mm-hmm. No sé cómo se dice.
I answered the phone. Okay, I answered the phone. I washed the dishes. I washed the dishes. Okay, very good. You did the activity. I take a bus. Okay. Or other. I take a bus, okay? Or I take the bus, tomo el bus, okay? Before coming to go to work. Very good. Yeah, actually they are correct. There you go. Claudia Margarita, thank you, Wendy. Claudia Margarita, read yours. I listen to the day. I listen to the radio all day long. I write emails on my phone. Okay. I always say I love you to my son. Ah, okay. I visit my little garden in the morning. Okay, very good. Thank you, Claudia. That's really cool. You did them good. Now, Mauricio Antonio. I watch TV in the morning. I study English in the night. Okay, okay. I sleep at 11 o'clock. Okay, very good. There you go. Thank you, Mauricio. Now, Catherine Escobar. Pues ahí se le fallé, teacher, porque no las pude hacer por no poner trabajo. Ah, hacerla. Okay, okay. So, fue por cosa de trabajo, no porque no lo entendió, ¿verdad? Okay, okay. I'm glad to hear that. Thank you to be honest, Catherine. Now, Jorge, read yours. I listen music. I drive car. I drive a car. Very good. I drink water. Okay. I watch television. Okay, very good. Yeah, I take classes. And I take classes, okay. Very good. Now, thank you, Jorge. So now, Mauricio Ernesto, read yours. I brush my teeth. I brush my teeth, okay, very good. I take a bath. Very good. I smoke a cigarette at noon. Ah, okay. I was late for work. Okay. Okay, you're honest. Okay, that's really nice. Thank you, Mauricio. Now, Claudia Veronica. Okay, dice, lo hago. Ya que este Mauricio me dio risa. Okay. Vamos a ver. I teach English. I work every day. I work every day. Okay, very good. I exercise today. Ah, good. I study and book. Y solo cuatro. A ver, I study. Study book. Ah, okay. I study books. Book. Ah, okay. Okay. I study books. Okay, like you read books, that you study books. Okay, I will take that in consideration. Okay, thank you, Claudia. Let's see. Okay. Sandra Beatriz, did you do the homework? ¿Verdad que usted no estuvo conectada al final de la clase de bueno, ayer no estuvo conectada, Sandra? No. Ah, okay. No tenía problemas con el inter. Ah, perfecto, entonces. Ya le iba a pedir la tarea, pero you were not connected. Ya recordé que no estaba conectado. Me salvé. Y se salvó. Okay, Sandra. Let's see, Esther Abigail. I can't really remember if Esther was also online or something like that. Let's see. Hi. I work every. I like the coffee break. Okay. Last night of night. Like. Okay. Solo tres. Okay. So you like coffee?
You like the coffee break? I like coffee. Oh, yeah. I love it too. So thank you, Esther. Now, let's see. Karina. Can you please read yours, Karina? Okay. I wetsuit. I, no sé cómo dice, G-E-T. ¿Cómo se dice? Wait a minute. Look. Vamos con la primera, que no la escuché muy bien. I wet toot. Algo así dijo, ¿verdad? I wet oot. I get up. Sí, creo que sí. I get up. Sí, me levanto. Me despierto. ¿La idea? Como la que acaba de mandar en el chat. ¿Revisen? Sí. Sí, eso es me levanto. Ok, very good. I get up. I get up. I head out. Igual sería. Permítame. ¿Sería esta? No. I head. G-E-T. Get up. Ya, yeah, es la que le había mandado. I get up. Que se escribe I head up. Entonces es I get up. Ok, me levanto. Luego I shower. Ok, I take a shower. Quedaría así. I take a shower, como tomo una ducha. I take a shower, sí. Okay, very good. I haven't meeting. Let me see. I have a meeting. Let me see. I have. No es así o sí. Let me see. I'm gonna send it to the chat. I have a meeting. Sí. I have a meeting. I have a meeting. Yeah. Okay. I have a meeting. Yes. I had a meeting. I had a meeting. Yes. I visit clients. No, clients. Very good. Yes, it's that's clean. The word. Autorizing wealth. Like this? Permítame que escribí mal ahí. It's like authorizing request. Let me see. Like this? Solo que con S al final? No. Walt es como. Lo voy a leer así como se, así okay. Como se escribe. Ok. Walt. No sé cómo es. Podría escribirlo en el chat. So I can understand it better. Yeah, so everybody can see it. Okay. Wallet. Wallet. Okay, but wallet is like. Okay. ¿Qué otro sería? Bien. ¿Qué quiso colocar ahí en esa oración utilizando wallet? Porque wallet es billetera. Autorización de cartera. Authorizing. Wallet. Okay. I authorize. Sí. Wallet. Supongo que así la tiene. Sí. Authorize así. Wallet. Authorizing wallet. Okay. No sé si pero, está bien. Yes. Y cartera, aquí se refiere como a... por ejemplo, la cartera de las cuentas por cobrar o algo así, cartera de clientes o algo así. No, actually, ¿sí?
Yeah, in that case, yeah. For her, yes. Y sería lo mismo como billetera. Yes. Okay. Yes. Ya para ustedes hay otra opción también que es purse, pero en ese caso es como bolso. What you got? Purse. I'm gonna write it down. Let me see. Where is the chat room? Like this. Purse. Let me see. Purse. Pero este ya es como un bolso. Okay. The one that you got. Generalmente los que suelen ustedes andar. O cartera, por así decirlo. De las grandes que ustedes. Las mujeres suelen andar. So that's purse. Okay. Right. There you go. Now, let me see. 9 or 10. Let's wait for a little bit. Antes de continuar, voy a pasar asistencia porque ya es las 9. Let me see how many we are connected. Let me see, Catherine Dinora. Vamos a hacerlo un tanto rapidito. Present. Thank you. Let's see, Catherine Daniela. Present. Thank you. Oscar. Present. Thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Present. There you go. Where Brenda Carolina? Present. Thank you. Wendy Maribel? Present. Thank you. Brian Javier? Present. Thank you, Brian. Ada Karina? Present. Thank you. Elias Daniel? Presente, profesor. Thank you, Elias. Now, Sandra Verónica. Present, teacher. Thank you, Miss. Now, Claudia Verónica. Present. Thank you. Mauricio Ernesto. Present. Okay, thank you. Mauricio Antonio. Present. Very good. Now, Ana Beatriz. Present. Thank you. Rosa Aminta. Present. Very nice. Now, Braulio Ernesto. Okay, Braulio's not here yet. Let's see, Carlos David. Yes. Thank you. Jorge Eduardo. Present. Okay, there you go. Esther Abigail. Esther Abigail, are you there? Present. Thank you. And Claudia Margarita. Presente. Thank you. Present. Okay. Now, let's keep going. Let me see. We start up with Karina. Now, Carlos. Just read two of them, Carlos. Okay. Vamos a acelerarnos. Léame dos de ellas, por favor. Okay. I speak with my boss in the morning. Okay. And I drink coffee in the morning. Excellent, Carlos. Now, Brian, read yours. Only two of them. No la pude hacer, bro. Ah, okay, okay. By the way, Brian, ahora me voy a quedar los 10 minutos con usted después de la clase, okay? After the class, we got the feedback. I don't bueno. Know if you... Bah, okay, perfect, thank you. Now, Rosa Aminta. Dígame. Can you please tell me yours? No, yo no estuve en la clase de ayer. Ah, usted fue la otra que no estuvo, ¿verdad? Ah, now sí, I remember. No estuve. Okay. Me salvé también. Salvada también, ok. Gracias. Okay. Thank you. Now, Oscar. Just give me two of them, Oscar. A ver. Every hourly. No sé si se pronuncia así. A ver, no lo escuché muy bien. A ver, ¿podría repetirla? Que sería en español, yo me levanto temprano, ¿no? I wake up early. Ah, ok. I wake up early. There you go. Y la otra es... Solo esa. No, dime another one. La otra sería yo me baño. Ajá. I take a shower. Okay, very good. So you see, I take a shower. Yeah, that's the one.
Let's see. Close. Okay, very good. Oscar. Now, Brenda, Elizabeth, give me just two of them. I study English. I study English. I play soccer. Okay, soccer. Very good, Brenda. Thank you. Elias, did you do the homework, Elias? Give me just two sentences using, okay. Okay, ready. I get up some parts for a car. Okay. And I work in the morning. Excuse me. That's not the one. Okay. I'll tell you other. I drive my car to the parts store and also I work in the morning and I wash my clothes in the washing machine. Okay, very good, Elias. Thank you. Thank you. Okay. Now, Brenda Contreras, give me yours. I do exercise at night. Okay. I don't speak much English. Yeah, you don't speak. You're very quiet. Okay, don't worry. En tres meses más usted ya va a estar hablando, you see. If you practice, you will do it. Now, let's see. Thank you, Brenda, by the way. Daniela, Chinchilla, help me out with yours. I get up 5:10 a.m. Okay, you get up at 5:10 a.m., right? Or at 10? 10. Okay, at 10, okay. I had breakfast pupusas this morning. Okay, you got pupusas as breakfast this morning. Really good for you. Sadly for me, I'm on a diet. Desgraciadamente, estoy tratando de hacer dieta, so pupusas is the last thing I have to eat. So pupusas es lo último que quisiera comer, pero que no sé. No sé cuánto me va a durar la dieta. Anyways, thank you, Daniela. Let's see, Mauricio, Antonio, give me yours. Mauricio, Antonio. Las oraciones. Yes. I watch TV in the morning. Okay. I study English in the night. Mm-hmm. I sleep at 11 o'clock. Okay. Okay. Only three. Okay, you got three of them. Now, Mauricio Ernesto. I think you haven't participated, Mauricio Ernesto. So I think I switched. Did you participate? Ya participó, ¿cierto? Okay. Let me see. I was like, es que siempre se me mueven las cuadrículas. Let me see. Claudia, Verónica, you too, right? Ya me participó. Yes. Okay, there you go. So basically. Pero puedo repetirla, no hay problema. I like your positive. Okay. Read two of them. While I put the presentation. Yes, repeat them. Repítela mientras ponga la presentación. Vamos a continuar con la presentación y al final creo que vamos a hacer la actividad. Okay, do it. Hello. Okay, ¿va en serio entonces? Yes, of course. Okay. I work every day. Okay. I exercise today. Mm-hmm. I student book. I teach English. Okay. Como correr, ¿cómo se dice correr? I run. I run. Is Saturday. You run on Saturday. Okay, that's cool. Okay. Well, that's nice.
You help me out with it, with my motivation. Mañana me pienso levantar a las 5 de la mañana a correr. Espero lo logre. Hey, I'm kind of lazy to wake up early. Yeah, de hecho, soy un poquito perezoso levantándome de mañana, pero vamos a ver. Yeah, I can do it. Espero mañana no esté arrepentido de eso o no lo logre hacer. But anyways, tomorrow will know the truth. Dependiendo del clima, como amanezca. Okay, anyways, let's see. We got in here yes, no questions and short answers. Okay. Si recordábamos al principio, la semana pasada estuvimos viendo yes, no questions and short answers, pero utilizando el verbo to be en su forma is, tercera persona, are, cuando hacíamos preguntas. Okay. Si decía, are you a teacher? Y usted decía, yes, I am, positive. No, I'm not, negative. Is she a doctor? Yes, she is, positive. No, she isn't. Or no, she's not, negative. Now, in here is very different. Why different? Porque acá ya no vamos a estar trabajando con is. Estamos trabajando con do, que es el auxiliar. Okay. Now, it says, to ask yes, no question, we need, okay, para hacer o preguntar, valga la redundancia, preguntas utilizando el yes y no, ¿qué hacemos o qué necesitamos? Necesitamos conocer la fórmula o la estructura gramatical de una pregunta, ¿ok? Que en este caso, ¿cuál es la estructura? Auxiliary verb do o does, do para las primeras personas y los plurales, does para las terceras personas, ¿ok? Das para las terceras personas. Y cuando me refiero a terceras personas, let's remember, is he, she, and it. Those three. Or singular noun, como por ejemplo, Mauricio, Brenda, Katia, as you wanna say, okay? That's singular. Now, plus subject. Recordemos, el subject en este caso puede ser el nombre de una persona or a pronoun o un pronombre, okay, like I, you, okay, we, they, he, she, it. The main verb, verbo principal, verbo que indica la acción, okay, en la pregunta. And then the complement, complemento, ¿para qué? Para que hagamos más específica una pregunta. That's it. Now, example. Do you work every day? You see, do you work every day? I got a question as an example. ¿Trabajas todos los días? Do you work every day? So you see, entonces acá el do, recordemos, como está como auxiliar, no tiene traducción. Okay? No tiene traducción. Simplemente ayuda a la estructura a saber que estamos haciendo una pregunta, pero no tiene traducción. So it says, do you work every day? We got two ways of answer. Tenemos dos formas de contestar. Una es larga, 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 pero la que vamos a utilizar ahora es corta, el tipo de respuesta. Okay. Es como cuando nosotros decimos, ¿vas a trabajar todos los días? Sí o no. Sí, voy, no voy. That's it. So we do that in English. Yes, I do. Something positive. You see? Utilizamos el auxiliar en la respuesta, el mismo auxiliar que utilizamos en la pregunta, al principio de la pregunta. So, yes, I do. Sí, sí voy. No, I don't. No, no voy. So, you see? We got the example and we got the answers in here. So, ahí tenemos las dos posibles respuestas a la pregunta que tenemos al principio. Okay? Just yes, I do. No, I don't. That's the way how we answer. Okay? Entonces, esta es la manera en cómo contestamos a ese tipo de preguntas. Okay? Puede ser cualquier pregunta. Puede ser súper larga la pregunta. Puede ser bien cortita. Pero si comienza con do o comienza con does, la respuesta que usted puede dar es así de cortita. No more. No va a ser otra más o algo muy largo. No. Just, yes, I do. No, I don't.
si es primera persona, si es tercera persona, y ahí sí cambia el auxiliar. Ya lo vamos a ver más adelante. Okay? Pero por el momento, you see, that's the way how we can answer. Esa es la forma en cómo podemos responder. Now, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esta estructura y a la forma de preguntas y respuestas? It would be really important for you to manage this. Es bien importante que sepamos cómo manejarlo. Entonces, ahora, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? It's time to do it. Pueden hacerla. Or everything is okay up to now. Todo va marchando perfecto hasta ahora. Okay, your silence makes me think that everything is working perfect. So, su silencio me indica que todo va perfecto. Now, let's see. Veo que muchos están escribiendo. Okay, voy a mantener acá la presentación y me dicen cuando hayan terminado, please. So, we can move on para poderme mover a la otra diapositiva. Just let me finish. Let me remind that, please. You say, I finish and I'm going to move on. Let's see. Oh yeah, I still see Carlos and Javier and Brian that is doing, that is writing, that are writing. Okay, let's do them. Okay, let's see. I think everybody has already finished. So now let's move on, okay? Examples. We got some extra examples in here, okay? Now, I want some people to help me out reading. Let me see. Wendy, help me out with the first one. Do I get up early? Okay. Do I get up early? Do I get up early? Yes, very good. That's the way. Now, so that's a personal question. Esa es una pregunta que me la puedo hacer yo mismo, okay? Y contestar yo mismo, porque es para primera persona. Do I get up early? ¿Me levanto temprano? Let's see. Claudia, Verónica, lea las dos posibles respuestas. Yes, I do. No, I don't. Ah, okay. Very good. Thank you, Claudia. So, do I get up early? Yes, I do. Pero si no, it's like, no, I don't. Okay. Both ways are possible. In my case, it's no, I don't. Thanks, God. I don't have to wake up early. Okay. Let's see. Daniela, Chinchilla, help me out reading this example, please. Do you call other the companies? Okay, solo que esta vez póngamele ese tonito de pregunta, okay? Esa intonation at the end. Do it. Do you call? Okay. Va a repetir después de mí. Listen. Do you call other companies? Do you call other companies? Ah, okay, very good, Daniela. Yes, that's the way. Now, esa palabrita es other. Other, que significa otras o otros. Ese es el significado, okay? Other. Otros o otras. Thank you, Daniela. Now, let me see who can help me answer. Catherine Escobar, read the example. Yes, I do. Wait a minute. Yes, actually. Let me see. I think I got frozen this presentation. Permítame. Actually, in here, it doesn't have to be you. It has to be I. Why? Because in here, it's like if I do it, la vamos a tomar para que no se me confundan, la vamos a tomar como si nos estuviesen haciendo esa pregunta.
así creo que habría menos manera de confundirnos. Let me see. I got the line. Okay, now read again, please. Ahora sí, léala de nuevo. Yes, I do. No, I don't. Very good. Esa es como si yo le preguntara a usted directamente. Do you call other companies? ¿Llama usted a otras compañías? Ah, yes, I do. No, I don't. Two ways of answer that. Okay, thank you. Now, Jorge, read the next one. Do they transport the product? Okay. Do they transport the product? Okay. Let's see, Rosa Aminta. Yes, they do. No, they don't. Don't. No, they don't. Okay, no, they don't. Very good. Thank you, Rosa. So in that case, ahí sí ya podemos colocar they, ¿ok? Con respecto al pronombre que tenemos en la pregunta. ¿Por qué? Porque ya eso ya es un plural. Ya no nos pertenece directamente a nosotros. No podemos contestar con nuestro propio criterio, sino al criterio de los demás. ¿Ok? Do they study every day? Do they study every day? ¿Estudian ellos todos los días? Yes, they do. Sí, lo hacen. No, they don't. No, no lo hacen. ¿Ok? So, ya es a criterio de otra persona. So, that's a plural one. Por eso sí ya podemos colocar el auxiliar, ¿ok? From the other one. Let's see. Brian, help me out reading this one. Do we check the policies? Ok, thank you. Do we check the policies? Aquí ya nos incluimos todos, ¿verdad? Revisamos las policías, les iba a decir. Las políticas, so you see. Do we check the policies? Carlos, the answer. Yes, we do. No, we don't. Okay, very good. Yes, we do. No, we don't. Okay, this is the way how we answer to this type of questions, okay? Entonces, esta es la manera en cómo contestamos este tipo de preguntas. Now, do we have any question up to now? ¿Tenemos alguna duda hasta ahora? You can ask, okay? Every time you have a doubt, every time you need to ask about something, please tell me. Háganmelo saber siempre que tengan una duda, por pequeña que sea. Or everything is clear. ¿Todo está claro hasta ahora? Nothing is bothering me. Una pregunta, teacher. Yes, tell me. Dependiendo de cómo le hagan las preguntas, así cambia cuando sea primera y tercera persona. Yes, exactly. Ahí sí, dependiendo, ahí va a cambiar. Now, en este caso, el pronombre yo lo cambié ahí porque, digamos, para no confundirla a ustedes, si yo le hago directamente una pregunta, do you work? Do you work? ¿Trabaja? No va a decir yes, you do en respuesta, sino que va a decir usted yes, I do. ¿Ok? Por eso es que lo cambié. Pero ya con las otras preguntas, sí, y ahí el tipo de pronombre que tenga en la pregunta es el pronombre que va a poner en la respuesta. Si tiene they en la pregunta, they va a ir en la respuesta. Si tiene we en la pregunta, we va a ir en la respuesta. ¿Ok? Ok, thanks. Ok, there you go. Very good. Now, let's keep going. Because I need you to do some practice after this thing. Let me see. Let's keep going. Third person questions. Ahora bien, ya vimos las preguntas que podemos hacer utilizando las primeras personas y los plurales. Ahora bien, how to ask questions using third person. ¿Cómo hacer preguntas en tercera persona? We got the same model of structure. Tenemos la misma estructura. ¿Qué es lo único que cambia? Que esta vez no las hacemos con do. ¿Por qué? Porque recordemos que do es el verbo normal. ¿Cómo es el verbo en tercera persona? Le agregamos es, si lo recordamos de las reglas que vimos anteriormente. Entonces el verbo ya no es do, sino does. Does.
Ese es el verbo que se utiliza en modo auxiliar para las preguntas al principio. And we got the example. Does she work every day? Recordemos, el verbo principal no cambia porque el que cambia es el auxiliar. Por eso en pregunta, el verbo va normal, sin S, sin ES, sin IES, sin nada de eso. ¿Por qué? Porque el que hace la acción de la tercera persona es el auxiliar. Para eso es que sirve, para hacer ese tipo de cambios. Okay? So, we say, does she work every day? The answer, yes, she does. Positive, in negative, no, she doesn't. Okay? No, she doesn't. And that's the way how we do third person. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros hacemos una tercera persona. Hacemos una pregunta utilizando una tercera persona. Okay? Example. Brenda. I will ask you a question, Brenda. Le voy a hacer una pregunta, Brenda. Listen up. Does Mauricio study English? Does Mauricio study English? Positivo. Quiero una respuesta positiva. Yes, he does. Okay, very good. Yes, that's the way. So you see, ¿qué cambió ella en esa pregunta? Simplemente el she por el he, que ya estamos refiriéndonos a un hombre. Okay. ¿Estudia Mauricio inglés? Yes, he does. Sí, sí lo hace. Okay, so you see, that's the way. Now, let's see, Brenda Elizabeth. Ahora quiero una negativa, Brenda. How come? Let's see. Does Elias, listen up, does Elias watch television? Give me that answer in negative. Does Elias watch television? Watch television? No sé si sería no, he doesn't. Yes, así doesn't. Sería. Así okay. Sería. Okay. Okay. There you go. Very good. No, he doesn't. That's negative. Very good. Now, ¿preguntas hasta ahora? ¿Dudas? Or everything is okay up to now? ¿O todo está claro hasta ahora? Okay, that's what I like. Vamos muy bien entonces. Let's continue with the examples. Okay, let's see. Karina, help me out reading the first example. Does she ask? Ok. Voy a leerla yo primero y luego la va a leer usted de nuevo, ¿ok? Listen up. Dice, does she ask for assistance? Does she ask for assistance? Now your turn. Does she ask for assistance? Very good. Excellent. That's the way. Now, does she ask for assistance? Okay. ¿Pide ella ayuda? Okay. Now, let's see. Oscar, the answer. Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Ahí no es does, Oscar. Vamos a pronunciarlo otra vez. Yes, she does. Does. Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Okay, solo que tengamos cuidado al pronunciar, Oscar. En este caso es she, no she's. She. Yes. Sí, porque si pronunciamos she's, estamos haciendo como la contracción de she is, la que veíamos la semana pasada.
Entonces, hay que cuidar bien eso. So, yes, she does. No, does. Okay. There you go. Thank you, Oscar. Let's see. Sandra Beatriz, can you please help me out reading the next one? Sandra Beatriz. Does he drive the trucks on weekends? Very good. Thank you, Sandra. Does he drive the truck on weekends? You see? ¿Maneja él el camión los fines de semana? Okay. Same model of answer. Okay. We got the same model. Esther, give me the answer. Yes, he don't. Yes, he does. No, he don't. No, he doesn't. No, he don't. Doesn't. Yes, doesn't. Very good. Thank you, Esther. No, he doesn't. Okay. Now let's keep going with the next one. Let me see who can help me out with this. Let's see who's not participated in this. Mauricio Ernesto, read the next question. Does Elena make phone calls? Okay, thank you. Does Elena make phone calls? Jorge Eduardo, give me the answer. Yes, she does. No, she does. Okay, very good. Yes, she does. No, she doesn't. Okay. That's the way how we answer this type of questions. Let's see. And we got the last one. Claudia Margarita. I'm sorry. Read the next example, please. Does our company check the policies? Okay. Does our company check the policies? Okay. Does our company check the policies? Okay. ¿Nuestra compañía revisa las políticas? Okay. And in here, Ana Beatriz, give me the answer. Yes, it does. No, it doesn't. Very good. Ok, en este caso, si ven, quiero que pongan atención a este modelo de pregunta y respuesta. Como estamos hablando de una compañía, algo que no tiene vida, algo inanimado, por eso en la respuesta no es he, no es she, ok, no es you, no es they, sino que it. Ok, aunque estén hablando de cosas en plural, like policies, ustedes los que tienen que identificar es sobre quién están hablando. Y en este caso estamos hablando de our company, nuestra compañía, una sola. That's why we write down it, okay, en la respuesta. Y decimos, yes, it does. No, it doesn't. But in this case, it's because we are talking about something in singular. Let me see what happened. Just give me a second. Don't know what's going on with this. Okay. All right, now, do we have any question, people, pertaining to this? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que nos haya quedado con respecto a los ejemplos, a la estructura? Yes, Carlos. No, y si no, por ejemplo, como usted dijo, es porque no es un ser vivo. Pero si en cambio ahí en vez de decir the policy sería, digamos, que bears o dogs, ¿verdad? En un dado caso, la respuesta sería yes. ¿Cómo sería la pregunta en ese caso? Ah, ok. Como usted dijo de que, como ahí dice, does our company, como estamos hablando de algo inanimado, pero si fuese algo como vivo, lo vamos a sustituir por lo que usted dijo, they, she, he. Ajá, exactamente. Sí, si usted dice, does our dog,
Listen up. Does our dog, okay, outside, okay, or something like that. En ese caso, y ahí, como ya estamos mencionando una palabra en específico y estamos denotando que es un perro, entonces en ese caso la respuesta es he. Okay. Y ahí ya es otra cosa. Ahí sí ya estamos hablando de algo que podemos colocarlo no necesariamente con it, sino que con otro pronombre, dependiendo de si es macho o es hembra, si en el caso de un animal. Okay. Yeah, but in this case, yeah, we can do things like that. It suffers the modification, okay? So, si, poniendo otro ejemplo con perros, like, does our dog bark a lot? Como, ¿nuestro perro ladra mucho? You see, does our dog bark? Bark significa ladrar. A lot, mucho. So you see, usted puede decir, aunque diga nuestro perro, okay, aunque sea de todos, pero solo estamos hablando de un perro en este caso. Yes, he is. No, I mean, yes, he does. No, he doesn't. Ya estaba confundiendo. Okay, en ese caso, yes, he does. No, he doesn't. ¿Por qué? Porque ya tenemos identificado que es un animal y que es macho. That's the way how we can do that. Okay, thank you. Yes. Okay. En ese caso podemos, por ejemplo, poner otros. Si usted dice, does our car run fast? ¿Nuestro carro corre rápido? Okay. ¿O corre a gran velocidad? If you want to interpret that. Yes, it does. No, it doesn't. Ahí sí ya llevamos it. Okay. Porque estamos hablando de un objeto. There you go. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay, I like that. Nobody is asking questions. Now let's move on into the manual, okay? Ahora bien, ya que hemos practicado entonces esa parte, okay, with the questions and answers, now let's do it in the manual. Ahora bien, entonces ahora pasemos a la parte del manual en la cual vamos a hacer algunas preguntitas que aparecen ahí. Vamos a darle respuesta. Let me see if I can keep up with this. Oh, is this yesterday? We do this another one. Okay, here it is. Just let me share. I think it's this one. Yes, there you go. Me confirman si pueden ver la pantalla, la página del manual, please. Yes. Okay, thank you. Yes. Okay. Yes. Let's make it to presentation mode. Let me see if I can do this. Ah, okay. ¿Pueden ver la letrita así, así tal y como está ahorita? Because it's like kind of, let me see, I set it up. Permítanme, I think it's this one. Es que se me hace, se ve como bien pequeña. Just let me see. Let me check this. Yeah, I think it would be better to put it like this. Let me see. We're going to start with the other ones, with this. Let me see. That's the one we did yesterday. This is the one that we're going to practice in today. Look, we got a series of questions. It says, vamos a hacer estas primero. Dice, complete the sentences with the verbs in parentheses. Okay. Look, complete las oraciones con el verbo en paréntesis. Ahora bien, tenemos acá las terceras, algunas oraciones con terceras personas. What are we going to do here? Vamos a colocar el verbo de manera correcta. Verbo si lleva a tercera persona, recordemos el tipo de forma que le vamos a dar. Si lleva S, si lleva ES, si lleva IES.
o simplemente si ve el verbo normal. Recordemos, ¿cuándo ve el verbo normal? Cuando hablamos en primera persona, segunda persona o plurales, cuando mencionamos dos o más personas, ¿ok? Now, let's do this. Let me see, I will give you 1, 2, 3, 4. Les voy a dar 2 minutos para que lo terminemos, ¿ok? This is pretty easy for you. Solo modifiquemos el verbo que esté en paréntesis para terminar la oración. Just to finish the sentence. Vamos a hacer el primero. I'm going to give you the first one. Les voy a dar la primera. Tenemos he. In parentheses, we got the word order. And then everything in the office. Él ordena todo en la oficina. He orders. Ahí el verbo order le agregó una S. He orders everything in the office. Okay. Él ordena todo en la oficina. So you see, in that case, I say orders. Le agrego una S al verbo ordenar. Okay, order. Now, let's do the other ones. Entonces, hagamos las demás. Let me know when you finish. Finish. Okay, thank you. Finish. Okay, thank you, miss. Ahí hay inclusive unas negativas. Acordémonos que con el negativo, cuando aparece not, no simplemente vamos a colocar el not. Lo vamos a hacer de la manera en como lo hemos estado practicando anteriormente. En las oraciones previas. Okay. Let me see. So, let's start with the ones that has already finished. Let's see. Brenda, can you please tell me how is number 2? No sé si está correcto, pero con la pronunciación, ¿verdad? Pero okay. Okay. No se preocupe, yo le voy a ayudar. A mi Teresa. Ajá. Okay. A mi Teresa asks for the signature every Friday. Okay. Solo alguna cosita. For the signature, okay, is that correct? Every Friday. Friday. Every Friday. Okay, very good. Entonces, ask de modo normal. ¿O con la S? Yes. No, de modo normal. ¿Por qué de modo normal, Brenda? Porque solo para she, he, it, vamos a utilizar la S. O uh-huh. Lo vamos a cambiar. Uh-huh. Depende de la regla. Ah, ok. Y acá, básicamente, ¿qué llevamos? Llevamos dos personas, ¿verdad? Estamos hablando de Amy, o Amy in this case in English, and Teresa. Two people. Yes. Es un plural.
Very good. Thank you, Brenda. So, I just ask de modo normal. Now, Ana Beatriz, can you please help me out with number three? Helen Knotts, Kais, the Dissing Departments on Weekends. Helen, no call. Así lo no tiene. No call. No call. Vaya. ¿En ese al final? No, ese, en este caso, el verbo call no sufre cambio. Porque quien lo debe de sufrir es el auxiliar que va a colocar not. Con el not. Pero ahí antes de not, contractado, tiene que ir ese not con otra palabrita. Don't. Exacto. En ese caso, ¿cómo sería ahí? Ya en tercera persona. Helen, Helen, don't call. Pero en este caso, ¿cuál es el para she. Tercera persona? Sí. Para tercera persona, no, el auxiliar para tercera persona, porque do, vaya, es modo normal, primera, segunda persona y plurales, y decimos uh-huh. don't en negativo. Uh-huh. Vaya, ahora, does es para las terceras personas, he, she, and it. Entonces, para la tercera persona de modo negativo, ¿cómo sería? Sería, no. No, does. Does not. No sé. Unido sería doesn't. Does not. Doesn't. Sí, aquí ya lo estamos practicando de modo unido. El okay. does y el not. Entonces ahí sería Helen. Does, Helen. Doesn't. Ajá. Y call. Yes. O call. Call. Design. The design. Ajá. Design department on weekends. Very department good. Department's weekend. Very good, Anna. So, Helen doesn't call, call de manera normal el verbo, porque el doesn't ya está haciendo la acción, the design department on weekend. Okay, very good, Anna. Let me see, well, help me out with this. Claudia Margarita, please help me out with number four. You got the microphone off, Claudia. She cleans our desk in the morning. Okay, clean, I guess, with the S, right? Mm-hmm. Perfect. Yes, en este caso, el verbo clean solo se coloca y se coloca la S. And we got the verb there. Now, Mauricio Antonio, help me out with the next one. It says number one in here. Yeah, this one. I write a list with the things we need at 9 a.m. A.M. Okay, or 9 a.m. There you go. Yeah, I write a list with the things we need at 9 a.m. Okay. Very good. Thank you, mister. Now, let me see who can help me out with the next one. Let me see. I need another one. Elias. Elias, help me out with number one that starts with Mario. This one. Okay. Mario doesn't keep a record of the merchandise. Okay, en ese caso la palabra sería merchandise. Merchandise, merchandise. Ajá. Uh-huh. He. Ajá, continúe. Merchandise. He device. Yes, en ese caso, como ya no tenemos ahí otro auxiliar, el verbo buy, ok, lo vamos a colocar ahí. Pero, ¿qué vamos a hacer ahí? Le vamos a colocar una S. Ok. Thank you, Elias. Thank you. Okay. So, take a look at this. En este caso, Mario doesn't keep. El doesn't ayuda al verbo keep a no cambiar de en tercera persona, porque lo hace doesn't.
Y luego dice, a record of the merchandise he buys. En este caso, buy, se le agrega la S, he buys, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay un additional complement. Or una consulta. Yes. Una consulta, ¿solo se le agregaría la S o ES? No, solo se le agregaría la S, porque es un verbo que termina en Y, pero antes de la Y va una vocal. Entonces, a ese verbo así, simplemente se le agrega una S. Ah, ok. Yes, that's the way how it works. Very good. Now, entonces, por motivos de tiempo, look, si pueden, por favor, completarme esto para mañana, I will thank you a lot. Se los agradecería mucho. Lo vamos a practicar al principio de la clase. What is this? Look, explico brevemente. Arriba, acá, tenemos unos nombres. Oneida, chicas, en Nelly Pineda. Luego tenemos Ricardo Mata en Max Pinto. Acá están algunas actividades que estas personas hacen. Estas las que hacen y estas son las que no hacen. Las que hacen con do, las que no hacen llevan don't. Ahora bien, acá abajo tenemos unas preguntas. Esas preguntas van conforme a las actividades que hacen arriba. Entonces, ¿qué van a colocar ustedes ahí? Simplemente la respuesta a esas preguntas, ya sea yes I do si la actividad es positiva o no I don't si no elaboran esa actividad. Voy a dar un ejemplo, dice, do Oneida and Nelly work with softwares? Oneida y Nelly, ¿trabajan con softwares? Vamos a ver, tenemos Oneida acá, dice create softwares. Sí, ella trabaja con software. Nelly, sell computer programs, exchange information about programs, okay, so, ella trabaja con programas, ella trabaja con software, so, básicamente, programas y software viene siendo lo mismo, cosas, aplicaciones internas de la computadora. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Si dice, do Oneida y Nelly work with software? Yes, they do. ¿Por qué they? Porque estamos hablando de dos personas. Yes, they do. ¿Ok? Si ustedes encuentran que una de las actividades que menciona ahí no la hacen las dos, entonces sería no, they don't. ¿Ok? Entonces, esa sería la tarea que llevarían para mañana. Just to finish that up. ¿Ok? Dos questions. Serían esas preguntas. And tomorrow we're going to continue with the other ones. Entonces mañana continuaríamos con lo demás. Al principio comenzaríamos con la respuesta de estas preguntas, ¿ok? That will be. Entonces, remember, es de la página 23 del manual, ¿ok? There you go. Now, I'm going to pass the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia, entonces, so we can set up. Let me see. Catherine Linora. Present. Thank you. Catherine Daniela. Present. Thank you. Oscar Mauricio. Present. There you go. Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Present. Thank you. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you, Wendy. Brian Javier. Present. Okay, thank you. Ada Karina. Present. Thank you. Elías Daniel. Present. Thank you, Mr. Sandra Beatriz. Present, teacher. Thank you, Miss. Now, Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you. Now, Mauricio Ernesto. Present. Very good. Thank you, Mauricio Antonio. Present. Okay, very good. Now, Ana Beatriz. Present. Thank you. Rosa Aminta. Present. Very good. Thank you. Now, Braulio Ernesto. Braulio could not connect. Carlos David. Present. Thank you, Mr. Now, Jorge Eduardo. Present.
Okay, thank you, Mr. Esther Abigail. Esther Abigail. Present. Okay, thank you, Miss. And Claudia Margarita. Present. Thank you so much. So, entonces, people, so esto sería todo por la clase de ahora. So, nos vemos mañana. No se olviden, por favor, de estar haciendo lo de las tareas cortas de cada día en la plataforma para que ya el viernes no estén apurados ahí o que les tome un poco más de tiempo para completar las de toda la semana, sino que día por día, poco a poco, pueden dedicarle unos 10 minutos en mis correct to do it like that, ¿ok? Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? Que tengan una excelente noche. Have a wonderful night. Bye, bye. Good night. Brian, no se me va a salir. Good night. Blessing. Good night. Bueno. Good night. So all of them are out. Just let me see. Sandra, are you there? Okay, Sandra. She left. Okay, Brian. Tiene 10 minutos, Brian, para decirme si de todos los temas que hemos visto esta semana y la semana pasada, hay algo que usted todavía tenga dudas, okay? We're going to spend these 10 minutes to clarify, para clarificar cualquier duda que pueda tener en cuanto a pronunciación, en cuanto a cualquier cosita. Sí, no, que yo creo que un poco a veces me cuesta pronunciarlo, pero muy poco. Uh-huh. Y lo otro es que nada más, siempre trato de anotar aquellas palabras que surgen dentro de la clase, que pues sí, desconozco mucho, entonces uh-huh. la voy anotando, entonces es como que tal vez pueda entenderlo, pero alguien me ha dicho que no debo comprenderlo en español, sino que debo como tratar de interpretarlo como en inglés e imaginármelo, uh-huh. algo uh-huh. así. Uh-huh. Entonces eso cuesta un poquito, porque por las yes. palabras, como le digo, que desconozco, entonces a veces cuesta, me cuesta sí, es que interpretarla. Exacto. Sí. Uh-huh. Sí, es que cuando vamos iniciando, así es. A veces las palabras que nos digamos, nos resultan desconocidas, como que nos detienen cuando vamos en marcha. Entonces, sí, eso es una desventaja al principio, pero por eso es bueno ir anotando cada palabra que sea desconocida, practicando la pronunciación y asimismo también el significado en español. Sí, lo entiendo que ahorita, pues, sí, generalmente todo lo que tenemos que aprender es vocabulario y practicar ese vocabulario, porque así es como poco a poco vamos tomando fluidez en alguna conversación. Yes, so... That's why sí, bueno, por here. Lo menos yo no sé cómo me evalúa usted a mí cuando lo trato de pronunciar, ¿verdad? Pero uh-huh. sí interpretarlo es lo que, ajá, como usted dice, de irle agarrando un poco el hilo. Exacto. Pero yeah. por el momento en las clases sí las he logrado entender bastante bien. Uh-huh. Y como dice, es de practicarlo, es uh-huh. de meterse bien ahí, cómo es cada, ¿cómo se llama? Cada cosa que va, como va, en orden, ¿verdad? La, uh-huh. los sujetos, los verbos, el verbo to be. Exacto. Si se presenta. Toda la estructura. Eso es ajá. La estructura, eso es lo que siento yo que debo memorizarlo bien. Y ya por medio de eso, yo siento que con eso puedo fluir un poquito más. Uh-huh. Nada más. Ajá, quiero ver. De los, ¿dónde está? Possessive name, sí, se me quedó claro, sí. Ah, ok, very good. Possessive adjective también. Ahora nada más que es un poquito más, quizás ahí cuando, creo ver, no sé, a alguien que usted le preguntó, porque se sentía confundido, porque aquí utilizamos el possessive adjective. Entonces es algo que nosotros poseemos.
Yo sí lo logré entender, pero ajá, siempre surge esa pregunta, ¿va? ¿Por qué? O, ¿o cómo puedo interpretarla nada más? Pero por lo demás creo que todo bien. Nada más. Ah, ok. Todo bien, sí. Yo he descargado los manuales, aquí los tengo. Ah, that's y cool. Este, sí, ah, ya los tienen físico, eso sí. Es bueno, ajá, porque ajá. Así ya los tiene a modo de libro y los puede estar practicando ahí. Las actividades son las que hemos estado acá, digamos, practicando, y ahí pues sería como un, ya como una retroalimentación de todo eso. Cabal. Yes, that would be cool. That is cool, actually. Pero de ahí solo eso. Yo quería hacer la tarea, pero se me fue el tiempo ahí. Ah, ok. Haciendo otras cosas, pero bueno. Ok. Bueno, con lo de la plataforma no tenemos ningún problema, supongo ahí. No, a mí no me da ningún problema. Ah, perfecto, perfecto. Todo vamos al día entonces. Sí, ahorita sí. Creo que eso es nada más ahorita. Nada más pues, supongo que el viernes tenemos el examen, ¿verdad? Yes. El viernes tenemos la evaluación. ¿Eso va a ser oral o escrito? No, va a ser escrito. Ahí está en la plataforma, lo vamos a hacer. Yes. Yeah, en la plataforma. Yeah, wow. Ahí va a ser. Ajá. Sí, ahorita nada más eso, más que todo. Ah, ok. Ok. Perfect. Entonces, sí, si todo lo tenemos claro, entonces no hay más que abordar. Entonces, me agrada bastante el hecho de que sí, vamos siguiendo el hilo. Sí, como usted dice, algunas cositas en cuanto a pronunciación, es que sí, vaya. Vamos a ir modificando y cualquier cosa. Entonces, igual, yo cualquier palabra que escuche que no la pronuncie bien, yo le voy a decir, mire, se pronuncia de esta manera, y así pues poco a poco ir corrigiendo esos pequeños errores. ¿Okay? Para eso estamos entonces. Bueno, entonces, sí. Perfecto. Entonces, con usted estoy más que bien entonces en las clases, en cuanto a actividades y todo. Muy bien, entonces, sí, eso sería... Eso sería todo entonces, Brian. Si no tenemos ninguna otra inquietud o duda, gracias por today. Solo una pregunta le quería hacer. Ah, de qué. Ajá. Si usted trabaja, es que quería preguntarle si usted trabaja de día también. ¿O solo trabaja así jornada de noche con el INSAFOR? Yes, por el momento solo los viernes sí los tengo ocupados todo el día. Pero de lunes a jueves durante el día... Por el momento estoy libre. Ah, I'm free. Ya. Yo creí que trabajaba. Ah, porque por lo menos yo trabajo de lunes a sábado. Bueno, sábado trabajo hasta el mediodía, pero de lunes a sábado de 6:30 a 4:00 p.m, 4:30. Yeah, that's pretty hard. Es bastante un horario bastante matadito, como dice. No, en este caso sí. Digamos que los trabajos que tengo ahorita son en la noche, más que todo. 6 de la tarde, de 6 a 8 y de 8 a 10 con el grupo de ustedes. Ajá, de lunes a viernes. Ya. Son 4 horas. ¿Y los sábados? No, trabajo. Los sábados sí, solo que es en otro lugar. Sí, los sábados sí los tengo un tanto cargaditos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ajá. Ah, sí, ya los domingos sí, esas son libres completamente. Ya. Para la familia. Exacto, para la familia y pues para, digamos que de cierta manera, preparar las clases para el siguiente día. Saber qué les voy a venir a dar. Exacto. Cabal. Sí, así es. Bueno, profe, gracias. Entonces, bueno, entonces, ahí estamos. Entonces, cualquier duda, ya sabe, al grupo puede mandar un mensaje o. De manera personal, de algo que no le comprenda ahí, y yo con gusto le puedo solucionar, ¿ok? Bueno, está bueno. Gracias, bueno, entonces, bueno, profe. Feliz noche, perfecto. Entonces. Feliz noche, entonces, para usted también. Bye, bye. Adiós. Bye. So, basically, this is everything with my classmate, and with my students, okay? So, it's time to finish the presentation.